Luego del lanzamiento de su nuevo álbum, la talentosa cantante colombiana de reggaetón Karol G lo celebró en grande junto a familiares y amigos. Unas horas después del lanzamiento de su álbum número 3, Karol G se dejó ver en las redes sociales junto a sus familiares y amigos celebrando dicho lanzamiento. Por medio de los videos publicados en las redes sociales por varias personas, incluyendo a la cantante, pudimos apreciar que la pasaron de lo mejor. Entre música, bailes y bebidas, ellos disfrutaron de una espectacular noche, sin duda alguna, donde pudimos ver a Karol G feliz, producto de los éxitos que ella está teniendo en estos momentos. Puesto que el esfuerzo, dedicación y trabajo están dando sus frutos, pero de todos los familiares y amigos que estaban en la fiesta disfrutando con ella, notamos la ausencia de Anuel. Pues sí, Anuel fue el más ausente de todos, y es que no podía ser de otra forma, pues ellos están pasando por un proceso, por lo tanto no es fácil para ellos volverse a ver luego de su reciente separación. Y tal como lo hizo Karol G en el mes de enero, que apoyó a Anuel por medio de sus redes sociales durante el lanzamiento de su álbum Los Dioses en colaboración con Ozuna, Anuel lo está haciendo en estos momentos. De hecho, mientras Karol G publicaba videos de lo bien que le estaba pasando en su fiesta, Anuel publicó en su red social de Instagram: "Siempre que hablen de los élites tienen que mencionar a Karol G". Luego publicó un video en sus historias donde sale mostrando sus anillos y su ostentoso reloj, y colocó en dicho video G27. Luego volvió a publicar un video donde se le ve un tanto triste cantando, y acompañó el video con lo siguiente: "No hay nadie más, hijueputa, que yo en esta mierda", y puso un emoji de diablito. Por último, Anuel publicó una fotografía donde aparece con Ozuna y con el rapero estadounidense CJ, puesto que ellos están trabajando en una colaboración, y colocó: "En Puerto Rico a mí me aman, ya no estamos en los tiempos de antes, oriéntense", y colocó unos emojis de diablito y la bandera de Puerto Rico. Además escribió: "Los leo". Estos videos publicados por Anuel nos llamó mucho la atención, porque mientras Karol G disfrutaba lo grande, Anuel se veía triste y solo. Pero nos preguntamos, ¿qué habrá querido decir Anuel con que en Puerto Rico sí lo quieren? ¿Será que está perdiendo sus fans luego de su separación de Karol G? ¿O será que los fans de Karol G le han hecho saber que ya no lo aman? ¿O será que se siente culpable de algo? Además nos preguntamos, ¿qué habrá querido decir que no hay nadie más hijueputa que él? ¿Será que está sintiendo celos de los éxitos que está teniendo Karol G en estos momentos? ¿Ustedes qué piensan? Por lo que hemos podido ver, Karol G está concentrada en cosechar triunfos y disfrutando de sus éxitos en estos momentos, y se le ve feliz. ¿Será que está decidida a olvidar a Anuel y a pasar la página? ¿Ustedes qué opinan? Así disfrutó su noche Karol G. Antes de finalizar, queremos enviarle un saludo y un fuerte abrazo a Maylin La Antigua y a Mildre Mendoza de República Dominicana, a Yuli Merriaga y Jaime Puerchambut de Colombia, Maybelín Flores de El Salvador, Lisbeth Sevilla de Nicaragua, Carla Ivonne Mateos de México, Melinda Gómez de Honduras, Gabriela Sánchez de Bolivia e Ingrid Perna de Venezuela. Dinos en los comentarios de qué país nos ves y te enviaremos un saludo. Hemos llegado al final de este video, no sin antes preguntarte, ¿crees tú que Karol G está superando su situación de su separación con Anuel? ¿Lo estará olvidando? ¿Ustedes qué opinan? Si el video te gustó, no olvides en comentarlo, compartirlo, darle like y activa la campanita de notificaciones. Yeah.
Si este video te ha agradado, te invito a que te suscribas a este canal y no te olvides de darle like, compartir y activar la campanita de notificaciones para que te mantengas informado en lo más esperado. Hasta la próxima.